Bueno, seguimos en Tierras Oscuras. Tenemos la segunda entrevista de la noche. Aquellos que hayan escuchado el programa más de una vez sabrán que yo soy un poco fanático del bajo. Y hoy, por una serie de casualidades, terminamos haciendo dos entrevistas a dos bajistas. Así que vendrías una especie de especial de bajo. Segundo que lo hacemos en un par de meses. Más hace poquito hicimos un especial de bajo también. Así que estamos con un bajista, un gran bajista argentino, que se va a presentar él mismo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Che? ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Lucas Garay Basualdo y pertenezco a Helker. Buenísimo. Bueno, ¿te pesó mucho entrar a reemplazar a un personaje tan emblemático de la banda? Mira, yo considero que todos, absolutamente todos nosotros, somos únicos e irreemplazables. Y, o sea, no quisiera que justo esto quede como algo romántico para la nota, pero el lugar de Cristian Abarca en la banda es único. El loco estuvo desde el principio en el grupo, es un miembro fundador o cofundador, y encima es el autor de muchísimas letras. Entonces, sí, ese lugar, el de Cristian, no lo puede reemplazar nadie, solamente él lo puede ocupar. Yo me propuse desde el principio ocupar mi lugar en la banda, aportando todo lo que pueda, aprendiendo cosas para seguir aportando y empujando desde el momento cero, desde el minuto cero, para que la banda progrese mucho, ¿no? Pero sabiendo que Cristian tuvo su lugar y yo vine a aportar con todo lo que pueda y desde mi lugar más humilde para que Helker suene lo mejor posible y para traer ideas nuevas, para componer canciones, para todo lo que la banda necesita. Claro, se entiende. Cristian, por ahí no fue en Helker un bajista estándar, digámosle, porque seguramente vas a convenir en que muchas veces ocurre que la gente no parece darle demasiada importancia al bajo. Claro. Algunos ni siquiera saben que existe un bajo. Que hay un bajo. Claro. Sí. Después estamos los otros, los fanáticos, así que lo primero que escuchamos en un tema es el bajo. Pero entiendo yo que la mayoría no es así. Por ende, el bajista no suele ser un personaje que llame demasiado la atención, pero el caso de Cristian sí, él era un tipo reconocido. ¿Cómo fue la recepción del público de Helker, tan habituado a ver a un bajista? Mira, yo recuerdo la conferencia de prensa anunciando al nuevo bajista en el Roxy, que fue abierta al público, o sea, el público pudo acercarse a ver la conferencia, e incluso luego hicimos un mini set eléctrico de 5 o 6 canciones, y muy cálida la recepción. La gente estaba expectante a ver quién era el nuevo integrante, a ver si era alguien ya conocido e instalado en la escena, o si era un nuevo desconocido. Bueno, ocurrió lo segundo, era un ñato que no conocía a nadie. ¿Viste? Y aún así, la gente fue muy cálida en su recepción en el momento de que se anunció la llegada, y luego, después de la conferencia y la mini presentación, nos quedamos conversando con la gente, tomando algo, y todos, absolutamente todos los del público que estaban ahí, se acercaron a saludarme y a darme su bienvenida, porque aparte decían esto: bienvenido a la familia, ¿viste? Me llamó mucho la atención esa recepción así tan cálida, y si te dicen bienvenido a la familia es porque te están compartiendo algo de ellos. Claro. ¿Viste? Sí. Están abriendo las puertas de algo grande, de su casa. Porque Helker, yo desde un principio entendí esto, Helker es un concepto en sí mismo, ¿no? Entonces, sean quienes sean los miembros que están, hay que laburar para que Helker siga siendo lo que es, lo que suena en vivo, la calidad compositiva en los discos, la calidad sonora, ¿no? El nivel interpretativo en los shows en vivo. Entonces, entendiendo eso, que la gente te diga bienvenido a la familia es algo súper groso, re importante. Claro. Y luego en los shows pasó lo mismo, y luego a través de las redes sociales, que la gente misma te pide solicitud, ¿viste? Vos buscás y decís, che, ¿quién es esta persona? Claro.
y te fijás si es fan del grupo. Claro. Y ni bien, ¿viste? Y eso está súper bueno. O sea, me siento muy contento por cómo me recibieron primero mis compañeros y luego la gente. Es impagable. Vos sabés que la gente en cierta forma suele ser impredecible en sus reacciones. Y con Helker pasa algo muy distinto a lo que pasa con otras bandas que han tenido la misma historia, por decirlo de alguna forma. Helker es una banda que tiene 22 años más o menos de historia, tiene ya un solo miembro original. Bueno, hace muy poco tuvo la salida de un cantante emblemático, después del bajista histórico también. Sin embargo, yo no he escuchado, o tal vez vivo en un termo, pero jamás escuché a alguien que diga, ah, Helker, chorros, dejen el nombre. Como sí pasa con otras bandas que tienen muchos cambios de formación. Hay algo que despierta, al parecer, confianza en la gente que no los ve a Helker. No vamos a dar nombres, obviamente, porque quedaría horrible. Como a otras bandas que han tenido cambios sustanciales de formación. ¿Tenés alguna idea de por qué pasa eso? Sí, porque Helker conserva una identidad a través de los discos y con el paso del tiempo, ¿no? Y por lo que te decía hace un rato, el concepto musical y compositivo de Helker está en Mariano Ríos, Sí. ¿no? La marca registrada, el sabor de la cocina, vamos a decirlo así, lo tiene Mariano con su forma de componer. Y obviamente Mariano siempre invita y está abierto a que todos aportemos canciones y ideas de lo compositivo. Pero para que termine de sonar a Helker, sí o sí lo tenés que pasar por la máquina que es Mariano. No sé si me explico. Sí. Entonces, Sí, a sí. través de la música, digamos que el sello está asegurado mientras tanto él siga en el grupo. Luego la parte lírica. Bueno, en Metamorfosis se intentó conservar, que también dentro de lo que es el heavy metal nacional, o el rock pesado nacional, o no sé cómo llamarlo, porque hay muchos que escuchan Helker, Sí. o mencionás a Helker y no lo consideran banda de heavy metal, ¿viste? Sí. Pero bueno, Sí. es una charla que da para mucho. Sí. Pero se trató de conservar esa característica de Helker en cuanto a su literatura y a la lírica. ¿Sí? Y eso creo que en Metamorfosis se logró. Ahora, creo que se mantiene el concepto. Y mientras el Sí. concepto se mantenga, creo que la gente va a reparar en eso, en esa parte que vos destacabas, de que, che, están afanando con el nombre, dejen de chorear. Y otra cosa, los miembros que fueron elegidos para entrar al grupo no solamente fueron seleccionados por sus cualidades instrumentistas o sus cualidades vocales o interpretativas, sino también tuvieron que entender esto. Yo me di cuenta de eso una vez que entré y una vez que conocí a mis compañeros, porque, como bien decías vos, el único original es Mariano. Tanto Hernán como Leo como Aarón y luego yo, en algún momento estuvimos en la etapa de casting y en la etapa de ser elegidos, ¿no? Y todos tuvimos que entender esa parte, la parte en la cual entender y aprender lo que es el concepto de Helker. Y en base a eso aportar lo nuestro. Qué loco. Vos sabés que justamente ahora antes de la entrevista estuve escuchando Metamorfosis. Y logran algo que no es sencillo. O sea, es Helker, indudablemente. Pero no suena a una banda tratando de sonar como Helker. Parece que se da de manera muy natural. O sea, todo el material de Helker es un material coherente. Tiene una coherencia interna, digámosle, pero no suena a un autoplagio, no suena a un grupo de gente tratando de sonar como Helker. Exacto. Es Exacto. algo. Supongo que eso debe ser lo que percibe la gente y lo que genera esa reacción de respeto hacia la banda. Bueno, eso sucede porque muchas bandas sacan discos o editan álbumes porque hay que hacerlo.
Sí, porque de repente pasaron 2, 3 años y no tenemos Claro. material nuevo, o porque hay que sacar un disco por año para estar siempre presentes. Es una forma de laburo y seguramente a muchas bandas de muchos géneros les resulta. Pero ocurre de que en Hellcare siempre hubo una maduración necesaria. Y aparte inevitable. Por eso también se llama Metamorfosis el disco. Como marcabas vos, Hellcare hace un año atrás se encontró con una formación nueva en un 40%. Claro. ¿Sí? La cantante emblemático del grupo dejó de estar. Y el grupo se presentó durante un año en vivo con un cantante nuevo. Ya era el momento de soltar un material nuevo, pero para poder soltar ese material nuevo, la banda tuvo que madurar puertas para adentro. ¿Sí? Y lo mismo, en el medio de ese cambio, en el cambio del cantante, te cae un nuevo bajista en el lugar que ocupaba un miembro emblemático. Entonces, sí o sí, la banda tuvo que mutar. ¿Y por qué elegimos el nombre Metamorfosis? Porque en la palabra metamorfosis aparece muchísimo en la naturaleza y le ocurre a los seres vivos cuando están obligados a hacer un cambio, sí o sí. O haces ese cambio que viene, o sea, para perpetuar la especie, o sea, sí o sí tenés que hacer ese cambio o bien te morís. Claro. Y a Helker no le quedó otra que hacer una metamorfosis porque o maduraba y cambiaba para este lado o ponele que se empezaba a autoplagiar o no se hacía esa maduración, no se hacía esa transmutación y el grupo quedaba en otro lugar. Claro. Y nos tomamos el tiempo necesario para hacer ese laburo. ¿Estás satisfecho con el resultado de Metamorfosis? Imagino. Totalmente satisfecho, sí. Sí. Sí, no le cambiaría nada al disco, porque fue concebido como, o sea, los que estamos en el grupo sabemos los pormenores, ¿no? Y a lo mejor en el momento en que lo editamos decís, uy, hubiera hecho esto así, esto asá. De hecho, hubo una canción que quedó fuera del disco, quizás esta letra le hubiese puesto tal frase, bueno, Claro. detallecitos que. Pero a un año de haberlo editado el disco y hoy lo escucho y sí, está buenísimo. O sea, te puede gustar o no el disco, pero le pusimos lo mejor que teníamos en ese momento, confiando en que era lo mejor que teníamos para dar, y sí, no nos reprochamos nada hoy. Claro. Sí, creo que es inevitable eso. Alguien decía por ahí que las obras de arte no se terminan, sino que se abandonan. Siempre hay algo que el artista podría haber, según su propia mirada, podría haber retocado. Pero la verdad que el resultado es impecable, es un trabajo de una calidad enorme, de punta a punta. Vamos a ver si podemos hablar un poquito de ese tema que seguramente es muy largo, pero a ver qué podés redondear con esto. Lo pasamos recién más o menos de sobrevuelo. Helker es... Tiene varias características que lo hacen medio un fenómeno único. Uno de esos es lo que ya hablamos de recién, de los cambios. Después esto de el público. Tiene un público que no se corresponde estrictamente al metal. Algunos ni siquiera lo ubican dentro del metal. Lo ponen como rock pesado, pero parece que tampoco le queda demasiado bien. Es medio difícil ubicar Helker. ¿Dónde lo ubicás vos? Mirá, sí, Siempre y cuando sea necesario ubicar una banda en algún lugar, por ahí no hace falta. pero sí, es necesario. A ver, primero nace el niño y luego se lo bautiza. Aunque cuando el niño nace, vos ya tenés el nombre pensado, ¿no? Entonces, está claro que está dentro del rock pesado y de heavy metal, ¿no? Ahora, con el paso del tiempo, el heavy metal, y esto un musicólogo lo puede dar más luz sobre el tema, pero el heavy metal tiene un montón de ramas. Entonces, ¿dentro de qué rama está Helker? No sé, pero man, me voy a agrandar un poco con esto. ¿Viste Facebook? Hay un montón Sí. de grupos de Ajá. Facebook de, qué sé yo, amigos del metal de Argentina, seguidores del heavy metal de acá, hay un montón, ¿no?
Y hay un montón de grupos de búsqueda de músicos. Cuando yo era más chico, antes ponías un cartelito en una rockería, en una disquería, uh-huh. o cuanto mucho en la revista Segunda Mano, no sé si te acordás, sí. Ahí ponías un cartelito. Bueno, ahora en Facebook pones un cartelito, busco tecladista, busco guitarrista. Bueno, cada tanto chusmeo o me aparecen y en la búsqueda de músicos ponen busco músico para banda heavy metal, estilo, ponele, Primal Fear, Helloween, Helker. Sí, entonces, es cierto. Utilizan el nombre de Helker uh-huh. como sinónimo de un estilo. Sí, dentro como de descripción Helker. De un estilo, sí. Claro, entonces a mí lo que me da a entender es que Helker tiene como su lugar propio. Sí. ¿Viste? Sí, es cierto. Es un, entonces, ahí está. Yo sé que hacemos heavy metal, vos sabés que hacemos heavy metal, y el que lo escucha sin saber de heavy metal entiende que es rock pesado. Claro. Listo, ya. Con eso es suficiente. Ya con encontrar de que la gente lo identifica a Helker con su estilo propio, está bárbaro. Es genial. Realmente sí. Bueno, vos sos músico, bueno, sos un bajista, vos sos músico, tocas la guitarra, de hecho tenés estás en una banda de hard rock, está muy buena, también he visto que tenés una especie de proyecto que hacen temas acústicos y cosas así, sos docente también, ¿qué te parece a vos que tiene que tener un bajista para que vos digas, ah, qué buen bajista este? Bien, primero tiene que, ese bajista tiene que entender y comprender cuál es su lugar dentro de la banda, grupo, o su papel y su rol dentro del género musical que va a interpretar, ¿no? Porque el lugar del instrumento del bajo ocupa un lugar muy importante dentro de lo que es la base rítmica y armónica, sea el estilo que fuere. Sí. Ahora, en una música, por ejemplo, una música disco, una música más bien funky, el bajo tiene un protagonismo. Sí. En cambio, en una banda de rock o en una banda de heavy metal, tiene un lugar más bien secundario en un plano sonoro. Uh-huh. Entonces, me parece que, como primer lugar, el músico, el bajista, tiene que tener en claro eso. ¿Sí? En segundo lugar, tiene que ejecutar lo mejor posible su instrumento, porque más del 50% del sonido, vamos a poner el 50% del sonido, viene de voz. Sí. Viste, yo he visto bajistas ultra talentosos, zarpados, tocando con un bajo de primer nivel y sonando que te partía la cabeza, y por circunstancias agarrando un bajo de menor calidad y sonaban y perfecto igual. Claro. Y vos decís, che, pero ¿cómo le sacó este sonido a este bajo considerado medio pelo? Claro. Y no, el sonido viene del tipo. Y después sí, ¿no? Tener tu instrumento, cuanto mejor sea tu instrumento, mejor vas a poder expresarte vos. Pero primero tenés que esforzarte por sacar lo mejor de vos. Y estudiar. Estudiar por sobre todas las cosas. El hecho de que toques el bajo no te exime de conocer la guitarra, de conocer el teclado, de conocer la batería, conocer la voz. Vos cuanto más conozcas del oficio y del lugar de tus compañeros, más vas a poder aportar y mejor bajista vas a ser, porque vos vas a laburar en función a la sonoridad de los demás. Claro. No es que yo soy bajista y listo. No, sos músico. Entonces, me parece que tenés incluso hasta la obligación moral de conocer el laburo de tus compañeros. Y decime, Lucas, esto de conocer los distintos instrumentos, ¿también lo llevas en lo musical a conocer distintos géneros? ¿Qué sé yo? Funk, disco, por ejemplo, que son géneros donde destaca el bajo. ¿Los conoces? ¿Los escuchás? Los escucho. Me pasa de que no solamente yo escucho heavy metal, yo escucho un montón de géneros musicales y me gustan, y que incluso me han influido a la hora de tocar, componer y arreglar música. Y me han influido como músico. Y yo sé que el hecho de haber escuchado tanto a Chupanqui, de haber escuchado a Leloutier,
por ejemplo, que tiene mucho de folclore y de música clásica académica, me influyeron a la hora de hoy de agarrar el instrumento y darle. Porque todo eso influyó en mi musicalidad. Claro. Y aparte de, y después cuando vos estudiás un género X, por caso el disco o el funk, el haber incorporado esos conocimientos de rítmica, de armonía, de métricas, hacen que vos luego lo que toques, lo toques mejor, indefectiblemente. Claro. ¿Sí? Metas un arreglito, por ejemplo, hay en un tema que se llama Sueños de Helker, en vivo hay una partecita muy chiquita en la estrofa de que con el baterista, con Hernán, le cambiamos la base, la acentuación, la corremos un tiempo, y en vez de quedarte rockero, te queda funk. Claro. Es un chiste que hacemos en vivo, ¿viste? Claro, eso te iba a decir. Seguramente conocer otros estilos te da también chances de meterlos, de meter arreglos, y te da como más herramientas, digámosle, dentro de lo tuyo. Totalmente, porque justamente es eso. Vos cuanto más herramientas tengas y más las sepas utilizar, mejor va a ser lo que hagas. Va a sonar mejor. Claro. Por más que estés tocando ahora rock pesado, lo que vos estudiaste de otro género te sirve. Está buenísimo. Te sirve para los discos, para tocar mejor, y después te sirve para componer mejor, arreglar mejor, inclusive sugerirle a un compañero, che, este arreglito, hacete un acorde así, un arreglo acá, una melodía así, una armonía de dos violas acá, o un shake que le pasás al cantante porque lo escuchaste en Bruno Mars, por ejemplo, que se canta todo. Claro. Y de repente le sugerís eso a Aarón, y Aarón lo interpreta de tal manera que lo volcó en un tema nuevo disco. Claro, sí, totalmente. Decime, bueno, entonces, ¿en qué se encuentra, en qué anda Helker actualmente? Helker está en cuarentenado y nos preguntamos, ¿no? Che, ¿cuánto va a durar esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos? Porque estábamos laburando, teníamos una gira recopada, un montón de shows programados para este año, y bueno, se empezaron a postergar primero, después a cancelar, y ahora no sabes cuándo para esto. Claro. Pero algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces se nos ocurrió, te voy a contar, preparar un disco de cuarentena con canciones emblemáticas del grupo, pero interpretadas por la formación actual. O sea, algo parecido a lo que hacemos en vivo, porque en vivo sigue. La formación nueva toca canciones de discos anteriores con una cuota interpretativa de cinco tipos parados hoy día, ¿no? Claro, nuevos. Claro, claro. Entonces, lo que hicimos fue producir las canciones, hicimos una selección, la gente, el público, a través de las redes sociales, votó porque les contamos esto, estábamos preparando un disco así, voten cuáles canciones quieren escuchar, bueno, tomamos ese gusto de la gente y nos mandamos a producir 10, 12 canciones, pero con la formación nueva y con un sonido más parecido al sonido en vivo del grupo hoy, ¿no? Entonces hicimos un arte de tapa, que todavía no podemos develar, pero la idea es esa, sacar un disco de canciones de siempre, pero con un aire fresco y renovador. O sea, las canciones no van a sonar igual a como se tocan en vivo, y mucho menos igual a como están en el disco anterior, bueno, para eso escuchar el disco anterior. Obvio, sí, ¿no? Sí. ¿Y esto va a tener formato físico? Por el momento no, pero por una cuestión de que estamos encerrados, ¿viste? Entonces, hacer una tirada de discos físicos es un tanto al cohete, y aparte nos gusta la idea de que la gente lo tenga al toque. Entonces, una vez que esté listo el material, se sube y vos lo podés escuchar a través de la plataforma que más te guste, Spotify, YouTube, Deezer. ¿Y tenés idea de alguna fecha? ¿Tenés una fecha estimativa? Mira, el arte de tapa está casi listo. Ya tenemos más de la mitad de las canciones terminadas. Ah, bien. O sea, terminadas en tanto que mezcla y mastering. Las canciones ya están producidas y grabadas. Ajá. ¿Sí? Cada uno grabó en su estudio propio, en su casa, que por suerte contamos con eso también, ¿no? Que cada uno puede laburar en su casa de modo remoto,
nos vamos pasando las cosas y se conserva la calidad del audio. Claro, claro. Eso es importante. Buenísimo, che. Qué bueno. Faltan detallecitos chiquitos. Qué bueno. Bueno, te agradezco muchísimo el tiempo. Estamos, a ver. Uy, sí, estamos con el tiempo cumplido. Te agradezco de vuelta el tiempo y quiero pedirte que elijas sí. dos temas de Helcar para cerrar la entrevista. Dos temas de Helcar para la entrevista. Bueno, voy a elegir uno de Metamorfosis, pero voy a elegir la versión tango. Ajá. O sea, hay una canción de Metamorfosis llamada Crisis, uh-huh. es el track número 3, que hacia el final del disco lo hicimos como bonus track. Como bonus track, sí. Sí, entonces los voy a invitar a escuchar esa versión que a lo mejor pasó un tanto desapercibida. Exacto, sí, sí, sí. Es una perla dentro del disco. Y después ajá. voy a elegir una canción que a mí me gusta muchísimo, que cada vez que la tocamos en vivo es una patada en la piña. Es Viento y Fuego. Bien, buenísimo. Que me encanta. Dale, te agradezco muchísimo y bueno, cerramos así la entrevista con estos dos temas elegidos por Lucas. Gracias, che. Rubén, muchas gracias, un cariño a la audiencia y nos vemos en breve.